Hola chicos, bienvenidos nuevamente. Como pueden ver, no soy un gran editor, pero les hice la intro con mucho cariño. Es para presentarles lo que es el rig de Chia. Como pueden ver, está aquí a la izquierda. Le pusimos ventiladores porque al estibar los discos se calientan bastante. Entonces ya con unos ventiladores pues le ayuda a disipar a todos los discos y se mantienen mucho más frescos, duran más, evitan averías. Entonces lo hicimos en acrílico. El acrílico lo cortamos nosotros con lo que viene siendo un cúter y lo taladramos aún con la protección que trae de plástico. Fuimos taladrando y usamos tornillos para disco. La computadora pues no es necesaria, pueden hacer una variación de Raspberry si es que solo van a minar Chia. Si van a utilizar algún otro programa o minar alguna otra fork, sí les sugeriré una computadora porque la verdad es que nosotros al principio íbamos a hacerlo con Raspberry, pero como estamos minando todas las forks, la blockchain se ocupa demasiado espacio y el Raspberry no lo soporta. Entonces una computadora nos ayudó más. Si van a utilizar el Raspberry, solo necesitan un SMANT, que también les voy a dejar el link, y el Raspberry en lugar de la computadora. El tutorial va a tratar de cómo ensamblar cada componente para poder lograr el acabado. Aquí se ve bastante limpio, al final quedan bastantes cablecitos atrás. Pero acomodándolo se ve bastante bien, como pudieron ver en el intro del video. Así que corre el intro del canal y les enseño todos los materiales que necesitamos para hacer este rig. ¡Comenzamos! Nada mejor que un disco duro nuevo. Entonces, vamos a necesitar obviamente discos duros. En este caso van a ser 32 para este rig y puede ser que cualquier capacidad. Vamos a necesitar una regleta de luz con algunas conexiones. Obviamente el hub USB, que en este caso hemos comprado un Acasis, que es de 16 hubs, USB 3.0 y trae su eliminador aparte. Como requiere bastante voltaje, es por eso que es importante que sea una Acasis y que tenga su eliminador aparte. Compramos hubs más chiquitos, pero la verdad es que no funcionan muy bien. Jalan dos, tres discos y si metes de más se crashean. También es necesario una fuente. En nuestro caso fue de 480 watts. Como pueden ver, funciona a 12 volts, 40 amperes. Y es importante que muevan el pin de 220 a 110, si es que viven en Latinoamérica. Si son de España, pueden usar el de 220. Necesitamos las puntitas de conexión y el hub USB, que es este que están viendo en pantalla. Este son las terminales de luz. Este es el SMANT, que es solo necesario para utilizar con el Raspberry y pues el Raspberry Pi. En este caso no vamos a utilizar el Raspberry ni el Spunk, pero solo deben de conectar de los distribuidores de energía, que fueron los que pasaron antes. Y listo, también vamos a necesitar el cable. Es 20 AWG y este es ACC. Y bueno, les hice este diagrama que empieza con nuestra computadora del lado superior izquierdo. De ahí salen dos cables que van uno a cada hub y el hub también lleva alimentación hacia el multicontactos con su respectivo eliminador. Con estas tres piezas ya deberían de poder conectar una USB en el hub y debería ser leído por la computadora. Y ahora lo que falta es hacer el disco duro una USB. Para lograr esto debemos de suministrar voltaje al hub USB y conectarlo al HDD para poder conseguir lo que es la luz al hub. Tenemos que pasar al multicontactos. Del multicontactos va a salir un cable de AC, que lo más seguro es que guarde la punta macho y se corta la punta hembra. De esta manera salen tres cables. Estos se conectan a la fuente, que suele ser fase neutro y tierra, me parece. Fase neutro. Bueno, y salen dos voltajes, uno positivo y uno negativo. El positivo va al primer banco de energía y el negativo al otro banco de energía. De aquí del banco positivo sale el cable y va al centro de la punta CC.
y del negativo sale igual un cable que va al exterior de la punta CC. Esto porque el hub USB funciona con un voltaje positivo en el centro y negativo en el exterior. De esta manera solo debemos de conectarlo al hub USB, el hub USB al HDD, y este hub se conecta a los distribuidores USB de 16 pines. Con esto debería estar funcionando nuestro circuito. Es importante que la fuente revisen que esté en 220 si es que son de Europa, 110 si es que son de Latinoamérica, o depende de su voltaje, pero casi siempre es así. Y que revisen que la conexión de fase tierra y neutro estén bien conectadas. Les vamos a dejar aquí la imagen de cómo lo hicimos nosotros para Latinoamérica. Igual revisen más o menos su cable para ver cómo iría. Y pues se conecta el positivo y el negativo. Y listo. Una observación es que si ustedes van a utilizar un Raspberry Pi en lugar de la PC, deben de sacar el voltaje positivo y negativo, además de para acá, para un dispositivo que se llama SMANC, que lo dejamos en los materiales. Y del SMANC ya sale vía USB a micro USB, me parece, hacia el Raspberry Pi para darle voltaje. Con esto podrían utilizarlo, pero como les comento, eso es para cuando solo se va a minar chía. Nosotros vamos a estar farmeando las 32, 33, todas las forks que sean posibles. Así que vamos a utilizar la PC. Aquí tenemos el proceso de armado del cable. Como pueden ver, está aquí el termofit dentro de la punta dorada. Y la punta plateada va al externo. En este caso, como hicimos en el diagrama, el amarillo es nuestro positivo, va al centro, y el plateado es el negativo, va al exterior, logrando pasar la punta dorada por el centro. Bajamos el termofit, le ponemos un poco de fuego para que se contraiga, y de esta manera ya no está haciendo contacto con la parte externa. La medida de cable que utilizamos es de aproximadamente 60 centímetros. Al principio habíamos dejado 60 y 30, 16 y 16, pero causó muchas dificultades ya a la hora de conectar, entonces con 60 centímetros alcanzó perfecto y no nos daba tanta dificultad. La conexión de la fuente, recuerden poner en 110 o 220 el pin que señalamos en el lado que señalamos de la fuente. Y también está ahí el más y el menos, que salen los dos cables. Estos cables son calibre 10, calibre 8, lo sugerido, de preferencia 8. Recuerden que este lleva bastante amperaje, entonces deben de tener cuidado. El voltaje se puede regular con la perilla que está al lado del LED verde en este caso, y se va solo girando hacia la derecha para más voltaje, a la izquierda para menos. Tenemos los cables todos los dorados a la derecha, los plateados a la izquierda, y van a las puntas. Lo ideal es que funcione a 12 volts, así que siempre regulen con la perillita de la izquierda. Y les reiteramos, tiene bastante amperaje, así que deben de tener cuidado y no lo manipulen siempre que esté conectado. Puede ser peligroso, es por eso que yo estoy poniendo esta caja, por si se acerca alguno de mis gatos, que no le pase nada. Y pongo este letrero, por si se acerca mi suegra o algún metiche. Ya por último, una vista de cómo queda por enfrente y una vista de cómo queda desde atrás. Están los hubs, los cables, la fuente, los eliminadores y el multicontactos. Aquí estábamos probando que la fuente funcionara con un foquito LED y una resistencia. Y pues ya al final, la prueba de fuego, que es conectar todos los discos, revisar que carguen. Y listo, como pueden ver, a nosotros ya nos cargó. Tenemos un video de cómo administrar más de 100 discos, por si se revuelven un poco. Arriba en la etiquetita va a aparecer. Y recuerden que tarda un poco en cargar a veces cuando va iniciando la computadora, ya cuando tiene todos los discos. Ya nada más recuerden disfrutar, aprender, que es lo que nos ayuda a la minería. Siempre aprendemos, siempre nos divertimos un poco, siempre la regamos, pero al final lo logramos. Y muchas gracias a todos los que nos ayudan a compartir, a aprender y nos siguen, porque a final de cuentas entre todos construimos la red y sin ustedes no seríamos nada. Así que hasta el próximo video.